never get free. Lamb to the slaughter, what you gonna do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gonna do when there's blood in the water? Look me in my eyes, tell me everything's not fine. Well, the people ain't happy, and the river has run dry. But no one's thinking too about pain and darkness. If it wasn't for this music, I don't know how I would've fought this. Regardless, all these songs I'm hearing are so heartless. Don't trust a perfect person and don't trust a song that's flawless. Honest, there's a few songs on this record that feel common. I'm in constant confrontation with what I want and what is popping in the industry. It seems to me that singles on the radio are currency. My creativity's only free when I'm playing shows. La Séptima Expansión es un grupo japonés especializado en la creación de novelas visuales, mayormente conocidos por la creación de la serie de novelas When They Cry. Estas novelas son producto de la mente maestra del líder del grupo, el hombre conocido como Ryuki Shizero-7, creador y escritor de estos trabajos. Si bien la Séptima Expansión está conformada por una gran cantidad de títulos, al hablar de su cosmología, solo será necesario indagar acerca de 5 trabajos. Higurashi no Naku Koroni, y Gambana no Sakuyoruni, Triantología, la novela visual de Reulaite, y por supuesto, Umineko no Naku Koroni, que es de donde viene la mayoría del material cosmológico de la franquicia. Puesto que casi toda la terminología, conceptos y temas de la franquicia provienen de esta obra en específico, también explicaré a detalle otras cosas para entenderla a fondo. Dicho todo esto, empecemos.
Reurite es una novela visual desarrollada por el estudio Kei y a menudo asociada a la séptima expansión debido a la participación de Ryukishi en el proyecto. En este video tomaré en cuenta esta novela para la cosmología de la séptima expansión, y para ello mostraré el por qué es válido utilizarla. Los argumentos para descartar Reurite de la cosmología provienen del hecho de que la novela no fue producida por la séptima expansión, sino por el estudio Kei, así como el hecho de que el material de Reurite utilizado para escalar la franquicia proviene de la Ruta de la Luna, siendo que Ryukishi solo escribió la Ruta de Lucia, porque no era su trabajo. También está el hecho de que Ryukishi simplemente fue invitado al proyecto, lo que sugiere que el material de la novela no tiene nada que ver con sus trabajos. Para empezar, debemos entender que Reurite es una obra de colaboración escrita por tres personas, Ryukishi 07, Romeo Tanaka y Tonokawa Yuto, el mismo trío que escribió Triantología, una de las obras de la séptima expansión. Los conceptos cosmológicos presentados en la serie When They Cry están presentes en la Ruta de la Luna, y aunque no fue Ryukishi quien escribió esta ruta, lo cierto es que todas las rutas de la novela están estrechamente interrelacionadas y todos los autores trabajaron y supervisaron juntos el guión. Por ende, cuando vemos Romeo Tanaka utilizar conceptos de Triantología en la Ruta de la Luna, sabemos que se trata de una influencia de las ideas de Ryukishi. Esto es lógico, porque el presidente del proyecto quería literalmente fusionar las ideas del estudio Kei con las de Ryukishi. Aparte de eso, Reurite aparece directamente en el sitio oficial de la séptima expansión, en la categoría de otros trabajos. Para saber lo que es canónico en la séptima expansión, solo tenemos que fijarnos en las cosas que están directamente relacionadas. Algunos ejemplos serían conexiones entre personajes, como Rika Furude y Frederica Berncastel, o conceptos recurrentes, como fragmentos, brujas, camadas, etc. El personaje Okonoji es uno de estos ejemplos, ya que está presente no solo en Higurashi, Umineko y Sikonia, sino también en Reurite. Y cabe destacar que ni siquiera es un personaje de la Ruta de Lucia, lo que confirma que Ryukishi tiene influencia en la obra como un todo. A pesar de la ligera diferencia en el nombre, la propia página de la séptima expansión afirmó a través de Twitter que el Okonoji de Higurashi y el de Reurite son la misma persona, presumiblemente versiones alternativas del personaje de otros universos, lo que automáticamente pone a Reurite en el mismo universo que la séptima expansión. El tuit también muestra que Ryukishi utiliza el sistema estelar del influyente mangaka Osamu Tezuka, algo que él mismo confirmó en una entrevista, demostrando que sus personajes están conectados desde diferentes trabajos en una especie de multiverso teatral. Los conceptos utilizados en la Ruta de la Luna no están relacionados con las ideas de Romeo Tanaka o el estudio Kei, son características e ideas de Ryukishi, por lo que es válido utilizar Reurite para escalar la cosmología de When They Cry, al tratarse literalmente de la misma visión del autor. Con esto, podemos concluir que su uso es válido para este vídeo. La cosmología de la séptima expansión consiste en un viaje evolutivo metafísico del ser barra espíritu, desde el punto en que su existencia es la de un humano, hasta el punto en que se convierte en un creador todopoderoso. Este viaje se divide en dos extremos, el lado que crea el destino y el lado que lo sigue, conformando los tres dominios de existencia. Comprender estos tres dominios es el primer paso para navegar por esta vasta cosmología. El primer extremo es el lado más bajo, conocido como el dominio humano. Los humanos son los seres que siguen el destino, porque son estúpidos, indefensos y no pueden crear nada que valga la pena. Sin embargo, a diferencia del mundo de las brujas, los seres del dominio humano tienen un suelo en el que apoyarse, que no les traicionará si dan un paso en falso en su viaje, lo que significa que no caerán en el infierno. El dominio, o mundo de las brujas, es el segundo dominio y se encuentra en medio de estos dos extremos. Los seres del mundo de las brujas crean el destino y juegan con él, se divierten con esta libertad que los libera de las ataduras del mundo humano. Sin embargo, tienen ciertos límites y restricciones, para que de esta forma tengan una base y no caigan en su viaje.
El mundo de las brujas es como una escalera infinita, es decir, un mundo con infinitas capas, que como veremos en las próximas secciones, están representadas por fragmentos barra territorios, que conducen hacia las profundidades sin fondo. Cualquier bruja que dé un paso en falso en este viaje caerá en el infierno sin fondo, las profundidades del olvido. Por último, aunque no sea literalmente un extremo, sino más bien el plano más elevado, el tercer dominio, o dominio de los creadores, se describe como uno de los extremos de Umineko, siendo el lado que crea el destino. Este es el reino de los creadores, seres omniscientes y todopoderosos, ilimitados y sin restricciones impuestas. A diferencia de los seres del mundo de las brujas, que caen en las profundidades porque pierden el sentido de su existencia, un dios o un creador pierde las restricciones de un suelo o una escalera que los limite, puesto que trascienden toda la jerarquía infinita de las brujas. Son entidades sin la restricción de un sentido o significado, el mismo concepto de vida y muerte desaparece para ellos, por lo que llegan al límite del cero. En otras palabras, se podría decir que sus existencias son tan grandiosas que ellos ni siquiera existen. Si las brujas crean el destino para los humanos, los creadores crean el destino para las brujas, porque son los autores del mundo, algo que veremos más adelante. Con respecto a lo que he dicho con anterioridad, existe la idea errónea de que la escalera infinita recorre todos los tres dominios, haciendo que la cosmología de Wendell Cray sea equivalente a una única escalera infinito dimensional, sin embargo, esto está lejos de ser la realidad. Se afirma que la parte más baja de la escalera infinita es el infierno sin fondo, las profundidades del olvido, pero se dice específicamente que el dominio humano tiene un suelo en la parte inferior en el que los humanos pueden apoyarse si caen de su escalera. Como pueden ver, esto es contradictorio, si solo hay una única escalera infinita que recorre los tres dominios, entonces ¿cómo dicha escalera no tiene fondo y tenga un suelo al mismo tiempo? Bueno, está claro que no es así. Cada dominio tiene su propia escalera, es decir, su propia jerarquía de reinos y dimensiones. En una entrevista del 2012, Ryukishi explicó que el mundo de Umineko funciona en un sistema jerárquico, donde diferentes mundos están apilados uno por encima del otro, denotando una idea de superioridad e inferioridad en estas capas de la realidad. De esta forma, múltiples personajes de planos superiores miran a los inferiores como una historia y hacen críticas a ella y a los lectores desde un mundo más elevado, actuando como camadas de metaficción, o camadas metanarrativas. En Triantología vemos un ejemplo de estas camadas, pues se afirma que los tres fragmentos que Alice estaba leyendo están conectados a través de una relación jerárquica, en el que uno de ellos existe como la capa o camada superior para su mundo. Como pueden ver, el dominio de las brujas denota su propio sistema jerárquico con la idea de mundos apilados como capas superiores e inferiores, pero esto es solo el pico del iceberg. La diferencia entre el dominio humano y el de las brujas es tratada como la diferencia entre dos planos de existencia, como se ve con Willard, que existe en un plano cuyo nivel es completamente diferente al de los humanos. Sin embargo, la parte interesante está en el diálogo en japonés, donde el término utilizado es el de jerarquía, aportando la idea de que los dos dominios tienen sus propias jerarquías de existencia. Algo similar ocurre con Yasuda, quien al llegar al mundo de las brujas afirma estar ubicada en su propia dimensión inaccesible para los humanos. Sin embargo, una vez más, la versión japonesa nos dice que esto se trata de una jerarquía diferente, siendo la jerarquía de las brujas inaccesible para la jerarquía de los humanos. Esto se relaciona con la idea de que, mientras las brujas buscan poder y pierden sus restricciones humanas, ellas se vuelven más alejadas del mundo material y del piso humano, se alejan del mundo de los humanos y se convierten en brujas con sus propias clasificaciones. Ya debería estar claro, pero alcanzar el mundo de las brujas significa superar el mundo de los humanos, significa superar las limitaciones impuestas por la existencia humana y alcanzar el estado de un ser de nivel superior a estos, significa trascender todo lo que conlleva la existencia y naturaleza humana y ascender a un mundo superior. En pocas palabras, una bruja es una entidad que trascendió el plano de existencia humano y alcanzó un plano superior. Las brujas residen en un mundo más elevado, un mundo superior, a lo que llamamos el metamundo, una dimensión donde el plano inferior es visto como una simple partida de ajedrez, en el que los humanos están representados como sus piezas, controladas por el ser del mundo superior, que las observa a ellas y a todo su plano inferior de existencia.
Sé que es redundante, pero la cantidad de veces en las que se menciona que las brujas existen en un plano superior de existencia al de los humanos son tantas, que el autor incluso se dio el trabajo de clasificarlas directamente como dimensiones superiores, las cuales hablaremos a detalle más adelante. Y esto llega a ser tan descaradamente explícito, que incluso se afirma de manera indirecta que ellas no existen no solo en nuestro universo, como tampoco en nuestra dimensión. Para finalizar, desde la perspectiva de los seres del mundo de las brujas, ellos tendrían que manifestarse en el mundo humano a través de recipientes, siendo esto por un método de invocación, donde si fallan no alcanzarán el dominio de los humanos, sino el vacío. De esta manera, sabemos que la jerarquía de las brujas equivale a mundos que están apilados como capas y dimensiones superiores más allá del mundo físico, ubicándose en planos de existencia completamente diferentes, donde se requiere avatares para interactuar en el dominio inferior, siendo ambos dominios dos jerarquías independientes. Uno de los conceptos más recurrentes de Umineko son las instancias donde los personajes se encuentran en una dimensión superior y debaten a respecto de los acontecimientos de la dimensión inferior como un misterio. Esto es representado por un efecto visual de la novela, donde aparecen líneas en forma de flores, junto con una tonalidad oscura de fondo. Estas líneas indican que los personajes están hablando en una dimensión superior, y vemos más de una versión del mismo personaje, señalando respectivamente su manifestación superior e inferior. En particular, esto se debe al concepto de tableros de juego en el mundo de las brujas, ya que las piezas del tablero, que son los personajes en el mundo humano, son vistos desde un mundo superior, el metamundo, a través del efecto visual de estas líneas. Evidentemente, esto se trata de los planos, camadas y dimensiones superiores que ya hemos visto varias veces con anterioridad. La pregunta es qué tanta diferencia existe entre un ser de dimensión superior a comparación de uno de dimensión inferior. La respuesta a esto se da en el episodio 4, donde Ushiromiya Ange afirma que algo infinito en una dimensión tiende a ser menos infinito en una dimensión superior. Ella lo afirma basándose en la esponja de Menger, ya que incluso si una estructura tuviera una superficie infinita, esto solo se aplicaría en un mundo con menos de tres dimensiones. En el mundo tridimensional de la realidad, su masa y su volumen serán iguales a cero. No solo no será infinita, sino que ni siquiera va a existir. A la primera vista, esta afirmación de Ange parece ser solo una analogía con el infinito de Beatrice, en relación con un hámster corriendo en círculos eternamente, sin lograr ninguna progresión, siendo el hámster Butler en esta comparación. Sin embargo, utilizar esto para descartar la afirmación de Ange realmente no tiene sentido, porque la idea del autor es simplemente resaltar cómo funcionan los planos del metamundo, incluso si es indirectamente o por medio de una pequeña pista como esta. Por ejemplo, en ese mismo episodio, la misma Ange reconoce a Lambda Delta y Berncastel como seres de una dimensión superior a la suya, siendo que la concepción de Ange sobre dimensiones superiores es la misma que ya se mencionó anteriormente. Esto se debe a que las brujas son inherentemente nativas de dimensiones superiores, a través de la idea del océano de fragmentos que ya fue presentada en Higurashi, cuya dimensionalidad superior es mencionada varias veces, lo que demostraría que la intención del autor es sumamente explícita y evidente para retratar estos planos como infinitamente superiores a las dimensiones inferiores. Sin embargo, para una mejor comprensión de las informaciones tratadas, veamos el contexto completo de la escena. Contextualizando, al manifestarse en el plano de existencia donde se encontraba Ange, la mera presencia de Lambda Delta desgarró el tejido de la realidad, congeló todo el espacio, todo el mundo, haciéndolo quedar estático y paralizado. Se da a entender que las reglas no se aplican para Lambda Delta, al mismo tiempo que se resalta la diferencia entre ella y Beatrice. Luego, viene la afirmación de que ella pertenece a una dimensión superior. Una aclaración aparte, pero me gustaría señalar que la captura en pantalla es una mala traducción, ya que se da a entender que incluso comparada con Berncastel, Lambda Delta existe en una dimensión superior, pero esto es erróneo pues tanto Berncastel como Lambda Delta existen en el mismo plano de existencia, ambas son brujas Voyagers. Otra traducción corrige esto, diciendo que tanto Berncastel como Lambda Delta existen en una dimensión superior en comparación con Beatrice y Ange. La versión original del juego, que es la japonesa, también dice lo mismo.
Básicamente, lo que esta escena nos señala, es que las brujas de nivel superior existen en dimensiones superiores a comparación de las brujas de nivel inferior, no están limitadas por las reglas del plano inferior, y esto es representado por la idea de infinitos mayores que mencionó Ange, junto con la idea de que el plano inferior es estático para el superior. La idea de que las dimensiones superiores vean a las inferiores como estáticas también se aborda en el enfrentamiento de Butler contra Atlanor, en donde ambos percibieron el mundo en tiempo congelado desde una capa superior del tablero de juego, que mencionaré más adelante. Al comienzo del episodio 5, Usidomilla Butler, como el detective, decide mover el tablero de juego de la misma manera que lo hizo Beatrice como la maestra del juego en los últimos 4 episodios. Butler recrea los últimos 4 episodios para comprender el razonamiento y por qué Beatrice mató las piezas blancas a lo largo de estos juegos barra episodios. Si bien Butler en ese momento era apenas un alma humana que no tenía ningún poder extraordinario, el simple hecho de existir en el metamundo ya le da la posición de afectar a todo el multiverso del tablero de juego, siendo infinitamente superior a él, lo que una vez más indica que los metaseres son infinitamente superiores a sus piezas, viéndolas como personajes de una simple historia. Sí, tal como lo escucharon, los metaseres no trascienden apenas los conceptos físicos de masa y volumen de las dimensiones inferiores, sino que lo hacen de forma metaficcional y conceptual, viendo los planos inferiores como mera ficción, algo más evidente con respecto al maestro del juego, que escribe los eventos del plano inferior como un simple juego. Entonces, podemos concluir que tratamos con la idea de dimensiones superiores a partir de una trascendencia entre realidad y ficción, donde el volumen infinito en una dimensión inferior es inexistente para aquellos en una dimensión superior, siendo una trascendencia dimensional y conceptual entre las camadas y jerarquías ya mencionadas. Tal vez, el concepto más importante de toda la séptima expansión, son los llamados fragmentos, en japonés, las kakeras. Los fragmentos son prismas que llenan el océano de fragmentos, la estructura cosmológica más prominente en When They Cry, que es observada y atravesada por seres de nivel superior, las brujas. Las kakeras, como su nombre lo sugiere, son cristales del tamaño aproximado de un puño cerrado, los cuales solidifican conceptos como mundos alternativos, destinos y posibilidades. Por supuesto, siendo la encarnación de universos enteros, puedes observar incontables nebulosas y galaxias dentro de cada fragmento. Kakeras son prismas que encarnan diferentes conceptos, naturalmente universos paralelos, pero también mundos y memorias humanas de seres del plano inferior. Los fragmentos existen como futuros y posibilidades, y a través de las acciones y decisiones de los metaseres, dichas posibilidades pueden convertirse en realidades definitivas en el mundo. Además, incluso si hablamos de la existencia de seres sobrenaturales, la posibilidad de que estos existan es grabada en un fragmento, no como una suposición, sino como un hecho. Como tal, fragmentos pueden existir incluso como personas y sentimientos, una vez estén representados en el mundo de los humanos, puesto que son memorias acerca de este. Una descripción similar ocurre en Reuraite, donde un fragmento en la escalera de mundos encarnaba el concepto de amor, que existe incluso en una realidad aún más alta. Esto nos lleva al punto más importante, y es que los fragmentos, si bien pueden existir en el mundo de los humanos, su verdadera naturaleza pertenece al mundo de los dioses, el dominio de las brujas. Lo que aparece como un mundo para los humanos, es un fragmento en las dimensiones superiores, o sea, las kakeras en el mundo humano son apenas manifestaciones dimensionalmente inferiores de lo que realmente son. Tal es así, que incluso seres superiores se preocupan por cuál forma un fragmento, que pertenece a una dimensión superior, puede tomar en el plano inferior, lo que como les dije, termina siendo por medio de sentimientos abstractos. Las brujas crean el destino para los humanos, y lo gobiernan como un ser de orden superior haría sobre uno de orden inferior. Sus destinos son apenas fragmentos, y las brujas pueden manipularlos a su voluntad. En el océano de fragmentos más específicamente, es donde los conceptos de destino y posibilidad se hacen visibles para estas entidades. Para las brujas, los fragmentos son vistos como libros, mangas y juegos, es decir, son medios de entretenimiento. Dado la existencia dimensionalmente superior de los fragmentos, sus contenidos son vistos como simples historias, existiendo como ficción dentro de un libro.
Mientras sus verdaderas formas existen en el metamundo, sus contenidos, que son los universos del dominio humano, son tratados como libros e historias manipulables desde este mundo superior, siendo las brujas seres exteriores a estos libros, que existen fuera de sus historias y que las ven como ficción. Con respecto a los universos paralelos, también debemos entender que esta idea no está limitada a universos regulares, pudiendo abarcar dimensiones superiores. El metamundo es un ejemplo, ya que es tratado como un mundo paralelo, siendo el plano donde los eventos humanos son discutidos desde una realidad superior. Puesto que estos mundos no interactúan entre sí, ellos son tratados como paralelos, aun cuando uno de estos es completamente trascendente sobre el otro. Para finalizar, existen tres tipos de fragmentos: los que representan emociones y universos en el dominio humano, los que representan dimensiones superiores y mundos en un territorio, y por fin, los que directamente encarnan todo el territorio de la bruja en cuestión. Cada juego en un tablero es tratado como un fragmento individual, y para brujas de niveles incluso mayores, todo el territorio de la bruja inferior es tan solo un único fragmento. Además, fragmentos pueden ser contenidos en fragmentos aún mayores, a esto lo llamamos territorios superiores en la jerarquía de las brujas. Gran parte de esta cosmología gira en torno a las camadas y reinos de cada territorio, que es el mundo, el fragmento de una respectiva bruja, finalizando esta extensa explicación. Las series de When They Cry, en gran medida Umineko, utiliza el concepto de tableros y piezas como un juego de ajedrez entre seres de una dimensión superior, el metamundo. Las brujas, siendo dioses que observan el mundo desde arriba, escriben historias como un juego en un gran tablero donde las piezas interactúan, representando los movimientos y acciones del mundo de los humanos. Las piezas blancas en el tablero representan los humanos, mientras las piezas oscuras representan sus aspectos sobrenaturales, controlados por la bruja en cuestión, que trata de hacerlas realidad a través de la ilusión de la bruja, siendo irrealidades no observadas. El tablero de juego está directamente asociado a lo que llamamos la caja de gatos, donde distintas posibilidades de fragmentos existen como escenarios alternos sobre un evento en particular, todos creados y controlados por el señor del territorio, que puede crear cualquier cantidad de juegos y fragmentos para su tablero. Siendo más específico, puede crear infinitas historias en un mismo tablero de juego, lo que convierte cada tablero barra territorio en su propio multiverso personal generado por su caja de gatos, llenando su respectivo océano de fragmentos mientras las piezas interactúan dentro de estos. Por supuesto, no existe un único tablero, cada bruja tiene su propio tablero en su propio territorio barra fragmento, existiendo una cantidad incontable de juegos barra historias, o más bien, infinitas, como veremos más adelante. Tableros de juego se relacionan con distintos eventos, los cuales pueden dar luz a nuevas brujas, que a su vez expanden su influencia a otros territorios, como es el caso de las Voyagers. Toda la historia de Igurashi transcurre en uno de estos tableros, que a su vez es solo uno de los muchos que existen en Umineko. El gato de Schrödinger es un experimento mental que ilustra una paradoja de la mecánica cuántica, desarrollado por el físico austríaco Erwin Schrödinger en 1935. En el ejemplo expuesto, hay un gato encerrado en una caja, de modo que no solo está vivo o muerto, sino más bien en una superposición de estos dos estados, mientras la caja cerrada no es observada. En When They Cry, este concepto se utiliza junto con la teoría de los muchos mundos, formulando algo conocido como caja de gatos. En la historia de Igurashi, los fenómenos de la mecánica cuántica dependen de un observador, normalmente fuera de las leyes de la física. En este experimento, un observador puede contemplar los muchos mundos paralelos, donde un ligero cambio crearía una divergencia que se ramificaría en distintas posibilidades. Puesto que Igurashi es una historia de terror y misterio, se utiliza hipótesis sobre sus personajes y qué posibles futuros podrían tomar. Un personaje puede tener altas probabilidades de convertirse en un asesino, pero eso no significa que lo será en todos los futuros posibles. Nada es estrictamente lineal, y esto da camino a infinitas posibilidades divergentes. De la misma manera, los dados del tablero pueden inclinarse a distintos personajes, y cómo estos pueden prosperar en diferentes mundos alternos a los que sufren. En Umineko, el gato de Schrödinger es una técnica de razonamiento que afirma que múltiples verdades sobre un evento en particular pueden existir al mismo tiempo, mientras el evento en sí mismo no sea observado.
Este concepto es utilizado para describir el estado de la isla de Rokenjima del 4 y 5 de octubre de 1986. Esto permite que la isla exista como un mundo cerrado donde la teoría mágica y científica existen simultáneamente, siendo una brecha para ambos mundos e interpretaciones. La isla existe como un mundo completamente imparcial en relación con ambos mundos, que coexisten al mismo tiempo en una función de onda incierta, donde todos los estados pueden justificarse, a pesar de que solo haya una única verdad, hasta que se abra la caja de gatos. El gato de Schrödinger es una técnica de reducción de mundos en multicapas, el poder para contrarrestar infinitas interpretaciones con una única verdad en particular. En la realidad de Umineko, las verdades no son fijas, pueden ser distorsionadas y se consideran constantes físicas, como partículas, funciones de onda, etc., pudiendo presentarse en formas conflictivas al mismo tiempo. Cualquiera de ellas son teorías abstractas cuya forma se cambia, haciendo que solo puedan ser refutadas cuando se abra la caja de gatos. Infinitas verdades pueden existir sin ser negadas, siendo dichas verdades posibilidades, fragmentos, universos enteros. La caja de gatos es infinita porque, precisamente, al no saber lo que ocurrió de verdad en la isla, infinitas teorías y suposiciones se vuelven posibles. Como les dije, los fragmentos existen en planos y dimensiones superiores al mundo de los humanos, por lo que sus contenidos barra manifestaciones se representan como universos paralelos, es decir, estructuras de cuatro dimensiones. Hay una gran variedad de estos universos, pero por supuesto, asignarles una cantidad por números no tiene sentido, pues es bien sabido que existen infinitos universos. El conjunto de estos universos es lo que llamamos directamente de multiverso, por lo que la base del dominio humano es un multiverso infinito. El océano de fragmentos, que almacena todo este multiverso como un libro, es un mundo de infinitas posibilidades cristalizadas en múltiples fragmentos. Todo este multiverso constituye los infinitos mundos en la existencia, hablamos de una cantidad reiteradamente infinita de mundos barra universos. Estos universos, a su vez, son el equivalente de infinitos futuros barra líneas de tiempo ramificadas, una cantidad infinita de mundos en futuros y posibilidades alternativas dentro de infinitos universos. Puesto que todo este multiverso está basado en el concepto cuántico de posibilidades, dependiendo de las acciones de los seres vivos, el mundo irá a dividirse en infinitas ramas, entre una cantidad infinita de fragmentos barra universos, que a su vez se ramifican a cada momento presente según las infinitas posibilidades. El futuro es un tejido infinito de innumerables decisiones, por lo que existen infinitas elecciones para infinitas ramificaciones que crean infinitos universos. Como resultado de que una persona elija un camino diferente, su destino, el mundo, la persona y sus familiares se ven afectados por esa decisión, dando brecha para los muchos mundos que se ramifican según estas posibilidades, cuya construcción es no lineal y está ramificada infinitamente. Esto ya ubicaría el dominio humano como un multiverso cuántico infinito, pero esto aún no es todo. En el dominio de las brujas, las cajas de gato, cuya infinidad almacena un sinfín de posibilidades, existen como compendios mágicos incompletos en el mundo humano. Lo que esto significa, es que ellas existen como manifestaciones incompletas en el dominio humano, mientras sus formas completas son los territorios de las brujas. La caja de gatos de Beatrice es un compendio mágico capaz de producir infinitas historias, a su vez, dichas historias son universos manifestados en su tablero de juego. Esto significa que el dominio humano no posee apenas un único multiverso, sino un multiverso aparte para cada caja de gatos incompleta, lo que en suma sería el equivalente de infinitos multiversos, puesto que existen infinitas cajas barra tableros. La caja de gatos de Beatrice, que no está relacionada con el multiverso de Igurashi, contiene un número infinito de fragmentos en su tablero de juego, que representa el lado humano, siendo su propio multiverso. Con esto, llegamos a la conclusión de que cada caja de gatos tiene una manifestación inferior donde sus fragmentos existen como universos en vez de dimensiones superiores, culminando en infinitos multiversos dentro del dominio humano.
Lo que confirma esto es que incluso la ciudad de los libros, que contiene todos los fragmentos del dominio de las brujas, tiene una manifestación inferior en el mundo humano, el registro akáshico y la biblioteca del tiempo, un respaldo para todos los libros que contienen los fragmentos del mundo de las brujas que se han escrito y que se están por escribir, todos los elementos del mundo. Volviendo con las caqueras, otra de sus características es que estas se consideran caleidoscopios. Caqueras y juegos tienen reglas especiales, que crean un caleidoscopio de diferentes mundos. Además, la caja de gatos donde se contienen dichas caqueras son caleidoscopios infinitos. Las mismas brujas, como tal, son patrones y caleidoscopios vivientes, según Ryukishi en una entrevista del 2021. Por fin, la caja de gatos en su totalidad es un gran caleidoscopio donde puedes observar un número infinito de mundos paralelos. En base a todas estas menciones, entendemos que un caleidoscopio es un instrumento óptico, con dos o más superficies reflectantes que interactúan entre sí, como espejos. Esto nos lleva al universo de Higanbana, y a una estructura llamada mundo espejo. Kyo es un yokai que gobierna la frontera entre el mundo real y el mundo espejo, gobernando sobre todos los espejos. En el otro lado de los espejos, existen mundos como el nuestro, y por su parte, ellos reflejan la verdadera naturaleza de los seres vivos en diferentes versiones paralelas de estos. Kyo gobierna sobre incontables mundos en el otro lado del espejo, existiendo incontables mundos paralelos, o mejor dicho, existen infinitos mundos en todas las posibilidades y en toda la creación, y cada mundo reflejado contiene dentro de sí otros espejos, que a su vez reflejan otros mundos y así sucesivamente. Este detalle es importante ya que demuestra que cada fragmento, siendo un caleidoscopio, refleja universos que se expanden a través de infinitos mundos en todas las posibilidades, lo que sería otra prueba de que cada caja de gatos comprende su propio multiverso reflejado en el mundo humano. Volviendo con Kyo, este no solo gobierna el mundo espejo, como también la frontera entre la realidad y los sueños, la frontera entre los mundos. Este es el mundo del ensueño, un lugar de sueños despiertos que existe entre la frontera hacia el mundo de los sueños. El ensueño es abordado a través de la idea de que diferentes mundos se consideran falsos, el equivalente de sueños, y cualquier acción en estos no son más que una ilusión o un ensueño, existiendo diferentes universos que son vistos como ensueños en el océano de fragmentos. El ensueño es el espacio que existe entre la verdad y la ficción, donde el mundo en sí mismo y sus eventos no son reales, están equivocados y se consideran falsos. Esta idea está relacionada con la interpretación de los muchos mundos, que sugiere que una persona podría soñar consigo misma en otro mundo paralelo, donde sus sueños reflejarían su universo de origen, pero que no son reales. Estos sueños son mundos alternativos que se ramifican desde el evento original, siendo universos de sueños. Con esto, entendemos que el multiverso no se ramifica apenas con decisiones físicas, sino también con sueños y realidades metafísicas que no consideramos reales. El viaje de Rika Furude en el océano de fragmentos explicaría esta idea, ya que ella atravesó incontables mundos, con algunos de estos siendo sueños. Debido a sus elecciones, elegir una determinada realidad hará con que la otra realidad se convierta en un sueño, el equivalente de dos futuros en la caja de gatos, donde el futuro que no fue elegido se convertirá en un sueño. Entonces, el dominio humano no se ramifica solamente a través de las posibilidades y espejos, como también a través de los pensamientos y sueños de cada ser, y estos sueños lógicamente tendrían sus propias versiones del mundo espejo, lo que crearía una cadena de realidades en una repetición infinita. La quinta dimensión es una dimensión fuera del universo, atravesada por Anju Furude para vivir en el mundo actual, y que existe por encima de la tercera y cuarta dimensiones. Para entender la quinta dimensión, necesitamos entender la tercera y cuarta dimensión. Supongamos que una piedra es un mundo, y la arrojamos desde una determinada distancia, donde cayó a un lado izquierdo. La piedra sería un concepto de cuatro dimensiones, el pasado donde estaba en tu mano, el presente donde está en el suelo, y el futuro donde la recogerás de nuevo. Si bien la piedra cayó hacia la izquierda, también podría caer en la derecha, o en línea recta, incluso seguir rodando hasta atravesar el santuario. Esto es lo que llamamos posibilidad, un concepto de cinco dimensiones.
Las tres dimensiones espaciales que conocemos contienen las direcciones en las que se pueden mover todos los seres y todos los objetos materiales que existen en ella: altura, anchura y profundidad. La cuarta dimensión contiene los estados en los que interactúa toda la materia tridimensional, es el tiempo, un concepto cuatridimensional. La quinta dimensión, a su vez, contiene todos los estados posibles de la cuarta dimensión, llamados posibilidades o mundos paralelos. En otras palabras, la quinta dimensión es una camada de existencia que contiene todos los estados y posibilidades del multiverso, ya que las posibilidades gobiernan el tiempo de la misma manera que el tiempo gobierna los objetos tridimensionales. Esto significa que la quinta dimensión se encuentra en el mundo humano ramificando cada universo existente como una dimensión adicional de tiempo, siendo un continuo infinito incontable de ramificaciones, una estructura 5D. En primer lugar, es importante señalar que los términos dios y bruja son sinónimos. Los escalones de esfuerzo son ideas metafísicas representadas por la determinación del ser barra espíritu, que puede utilizarlos para ascender en la escalera barra jerarquía que conduce al mundo de las brujas. La razón por la que el ser necesita ascender estos escalones de esfuerzos es para acostumbrarse a la presión del mundo de los dioses, es decir, el dominio de las brujas. Todas las brujas y seres que existen en el metamundo están hechos de la nada misma, sus formas simplemente se proyectan a partir de sus pensamientos e identidad en este vacío. Si un humano de repente se convirtiera en una bruja, sin primero ascender en estos escalones, el humano sería incapaz de soportarlo, y su existencia misma se dispersaría por completo, ya que no tendría la determinación y la voluntad de mantenerse en este mundo abstracto. Puesto que estos esfuerzos están representados por los seres del dominio humano, ellos no deben temer caer en el olvido, ya que todavía tienen un terreno sobre el que apoyarse, a diferencia del mundo de las brujas, cuya ascensión no tiene fondo. En cuanto a la cantidad de esfuerzos, estos no están limitados por ningún tipo de número, por lo que existe una ascensión infinita hasta el mundo de las brujas, lo que equivale a una eternidad de esfuerzos. Y es en Reuraite donde vemos con gran detalle esta ascensión infinita desde el dominio humano al dominio de las brujas. La habilidad de reescritura es un superpoder que permite al usuario, en este caso Kotaro, elevar su mente a un nivel superior, y esto se basa en rechazar su existencia actual. Hay una brecha intimidante en estas elevaciones que solo se puede alcanzar reescribiendo tu existencia en niveles superiores. Al elevar su mente e inteligencia a niveles superiores, el ser pierde aspectos importantes de su sensibilidad humana, su naturaleza comienza a diluirse y se transforma en algo completamente diferente en la búsqueda del conocimiento. Una vez que tu mente se eleva, tu conciencia de la realidad es jalada hacia arriba, la materia, el espacio y el tiempo se separan de ti, y el proceso equivale a subir una escalera, colocándote más alto que el universo y el tiempo, donde puedes verlos desde arriba. Al subir esta escalera, comprenderás completamente las leyes fundamentales de la física, podrás comprenderlas en un nivel abstracto, y con una mayor reescritura podrás comprenderlo todo. Después de otra elevación, tenemos una combinación de estas leyes fundamentales, junto con fuerzas y realidades abstractas más firmes. Sin embargo, todavía hay mucho más por encima de Kotaro, el pico está muy lejos y los aspectos de la humanidad ya no importan. El siguiente nivel es un resfriado existencial, que se puede llamar conceptos mentales, relacionados con la mente, el alma y el corazón. Como esta es una visión materialista del universo, esta parte puede traer desesperación, donde no hay nada divino y donde la humanidad se convierte en algo sin valor. Afortunadamente, en el siguiente nivel, Kotaro encontró la salvación en la forma de una manifestación más pequeña del fragmento que encarna el concepto de amor, que vino de un lugar mucho más elevado y que es importante en el gran esquema del cosmos. Este fragmento proporcionó aún más comprensión sobre el mundo, pero aún era apenas el primer capítulo. Luego, hay algunas verdades sobre la historia del mundo, sobre la cultura de las cosas materiales y espirituales, fragmentos de verdades. Entonces, mientras subes la escalera, algo te golpea en la cabeza. Llegamos a un concepto duro y riguroso, que solo puede describirse como el infinito, y Kotaro ya está acercándose a su límite. La elevación sigue, y los malentendidos no hacen más que aumentar, cada paso contribuye a la incomprensibilidad de este viaje. Entonces el viaje finalmente termina, se alcanza el muro de la incomprensibilidad absoluta.
Este nivel es el límite de la conceptualización humana, el límite del dominio humano. Kotaro entendió dentro de este límite el problema de saberlo todo, el problema del aburrimiento, que es una característica de los seres superiores, es decir, de las brujas, por lo que ya es un nivel de transición que acerca al ser humano al dominio de las brujas. Kotaro está en el pico del dominio humano, tan alto, que la escalera inferior de conceptos ha perdido su significado. El suelo del dominio humano, que evita que los humanos caigan en las profundidades del mundo de las brujas, ha desaparecido. Estamos hablando de una trascendencia tan alta que ya no hay fondo al que regresar, es una elevación infinita que culmina en la pérdida de los sentidos humanos. Y efectivamente, la única forma en la que Kotaro pudo descender del pico de la existencia y regresar a su cuerpo, fue porque fue arrastrado por la cinta de Kagari. Después de regresar al mundo, Kotaro explica que existe una crueldad por encima del pico de la inteligencia barra existencia. Las brujas, naturalmente, son conocidas por su crueldad. También explica que los humanos no podrían soportar convertirse en dioses, y que si continuaba ascendiendo, su existencia se dispersaría. Esto va de la mano con la declaración de Lambda Delta sobre cómo sería fácil convertir a un humano en una bruja, pero que su mente se dispersaría en el proceso. Finalmente, explica que un dios es solitario, y que cuando se dispersa, nunca podrá revivir. Estas también son características de las brujas, que no solo son solitarias, sino también formas inmateriales que se dispersan en el océano de fragmentos cuando pierden su identidad y forma humana. Con esto, podemos concluir que antes del dominio de las brujas, existe una jerarquía conceptual representada por una escalera infinita de esfuerzos en el dominio humano, la cual sirve de transición para que el espíritu pueda evolucionar y acostumbrarse a la presión del mundo de las brujas, siendo una trascendencia y elevación infinita. En el dominio de las brujas, existen camadas que sirven de transición entre el dominio de los humanos y los mundos superiores. La oscuridad de Gap es uno de estos reinos, que hace frontera entre ambos dominios. Es un lugar que no existe en ningún lugar y en ningún tiempo en el mundo, siendo exterior al mundo humano. En ese lugar, que no es un lugar, cuestiones como la ubicación y el tiempo son irrelevantes, todos los lugares se conectan a él, pero ningún lugar podría accederlo, y de la misma manera, todos los tiempos se conectan a él, pero ningún tiempo podría transcurrir en él. Esta oscuridad es lo que llamamos la parte inferior del tablero de ajedrez, la frontera entre el mundo humano y el otro, es decir, el mundo mágico, una oscuridad infinita más allá de los conceptos de espacio y tiempo del dominio humano. Incluso si se postula la existencia de infinitas posibilidades basadas en un determinado evento, el que pueda ver desde la parte inferior del tablero es capaz de saber la respuesta, negando todas estas posibilidades. Esto significa que la parte inferior del tablero permite la visualización de todo el espacio-tiempo en infinitas posibilidades, situándose más allá del mundo humano. Puesto que el dominio humano existe como una ficción en el tablero de ajedrez, y la parte inferior de este lo conecta al mundo mágico, y está más allá de todo su espacio-tiempo, esto significa que este plano tiene una escala de infinito por encima de lo anterior, siendo Aleph 1. Como hemos visto a través del gato de Schrödinger, la realidad de Umineko existe entre el lado científico y el lado mágico, que son dos mundos diferentes. El mundo mágico es la interpretación sobrenatural, y se encuentra cortado del mundo de los humanos y encerrado dentro del mundo de los no humanos. Una vez la isla de Rokenjima es cortada del mundo humano, esta es tragada a un mundo paralelo, lo que podría llamarse el inframundo, el mundo espiritual, o el mundo mágico. Esta dimensión tiene diferentes nombres, y está cortada de todas las verdades del mundo humano, siendo un mundo de mentiras e ilusiones donde los valores humanos no existen. A esto también lo llamamos simplemente como un mundo de los no humanos, conocido como el otro. Y es una descripción coherente con otras declaraciones, que la describen exactamente como el otro. Recordemos que la parte inferior del tablero es lo que separa el mundo de los humanos de este otro.
En el mundo mágico, el estudio de Kinso, que pertenece al mundo humano, se declara como el lugar donde el maestro del tablero de juego puede mirar a los humanos desde arriba en el mundo de los no humanos, siendo el plano de existencia donde el señor del territorio ve toda la realidad humana desde un plano superior. Entonces, el mundo mágico no solo tiene una manifestación como un mundo paralelo que cubre la isla con la interpretación mágica, como también una camada superior por encima de la realidad humana. Por supuesto, es una dimensión superior con diferentes versiones de los mismos personajes. El mundo mágico y el mundo humano son como dos lados diferentes de la misma moneda, es decir, son reflejos del tablero de juego que existe entre la interpretación humana y la mágica. El mundo mágico es un mundo paralelo al mundo de los humanos, siendo comparado con un metaespacio, es decir, una dimensión metanarrativa, lo que la haría infinitamente superior a la camada humana. Viendo el contexto de la escena en japonés, sabemos que se está abordando los conceptos de metaficción de la franquicia, y como su descripción es una alusión a un espacio superior, un metaespacio, de metafísico y metaficcional. Una aclaración aparte, y es que si bien la metahabitación suele utilizar el mismo escenario de fondo que el mundo mágico, ambas son estructuras completamente diferentes. El mundo mágico no puede estar en el mismo nivel de existencia que la metahabitación, porque la Beatrice del mundo mágico es solo una pieza de subversión del plano superior, que es la Beatrice que vemos en la metahabitación, donde se encuentra el maestro del tablero. La pieza de Beatrice, que es capaz de manifestarse en dimensiones superiores al mundo humano, sigue existiendo dentro del tablero, y es incapaz de tener cualquier influencia con Lambda Delta, la maestra del tablero del episodio 5. Obviamente, esto se debe al hecho de que la pieza de Beatrice también es solamente una pieza para Lambda Delta. Para finalizar, el mundo mágico existe como la parte superior del tablero, que es separada del mundo humano por la parte inferior de este. Sin embargo, aún siendo la parte superior del tablero, sigue existiendo dentro de este, a diferencia de la metahabitación, que existe fuera del tablero. Puesto que este plano trasciende toda la realidad humana, también es una dimensión cuya escala de infinito es Aleph 1. Después del tablero de ajedrez, y antes de los mundos y territorios de las brujas, tenemos la metahabitación. El purgatorio, también conocido como la metahabitación, o la habitación de fumadores de las brujas, es una realidad superior dentro del mar de fragmentos, de donde los mundos del dominio humano aparecen como juegos. Esta es la realidad principal que los seres del metamundo utilizan para jugar sus juegos. Cuando una pieza en el tablero de juego muere, es enviada fuera del tablero, siendo la metahabitación un mundo exterior a toda la realidad del tablero de juego, lo que incluye todas las camadas que hemos visto hasta ahora. Entonces, evidentemente, es un plano de existencia al que podemos describir como Aleph 2, ya que el mundo mágico existe como una realidad inferior donde sus seres son piezas para este reino. A diferencia del purgatorio, donde las brujas y los humanos debaten y juegan, la catedral es un plano en el que los humanos, los muebles, las brujas y las brujas de nivel aún más elevado debaten, sirviendo como una corte de las ilusiones. Este plano no es retratado como una camada superior a la metahabitación, sino más bien un plano donde se abordan los juegos de manera más completa e integral. Entonces, también sería una dimensión de escala Aleph 2. La Tierra Dorada es el plano de existencia creado por Usidomilla María y Beatrice, que cristaliza los pensamientos y sentimientos de ambas. Es la dimensión donde reside el señor del territorio, y evidentemente, se encuentra fuera del tablero de juego. Sin embargo, aquí es importante hacer una distinción entre el tablero de juego convencional del territorio barra fragmento. De la misma manera que la caja de gatos existe como un compendio incompleto en el mundo de los humanos, el tablero de juego existe como la camada de existencia donde el maestro del juego crea sus juegos e historias en su territorio.
Es decir, existe el tablero de juego que contiene los eventos de los planos inferiores, y el tablero de juego que contiene el territorio de una respectiva bruja, y a menos que seas una bruja Voyager, es imposible ir más allá del territorio. La Tierra Dorada, siendo la dimensión más importante del territorio de Beatrice, es el lugar más impenetrable de dicho tablero barra territorio. Además, está directamente asociada con la misma caja de gatos, pues como ya les mostré, el tablero de juego y la caja de gatos son lo mismo, y la Tierra Dorada es la camada más alta de ambos. Esto es algo que la misma Beatrice nos confirma, señalando que en su territorio, que es la caja de gatos de Rokenjima del 4 y 5 de octubre de 1986, la Tierra Dorada existe como el espacio más inviolable, es decir, el plano más alto. En su descripción en el episodio 5, básicamente se dice que la Beatrice en la Tierra Dorada existe en el plano más alto, siendo la creadora de su mundo. En la descripción de Butler en el episodio 6, luego de volverse el señor del territorio, se dice que él existe en un plano de existencia más alto que el de los demás. Entonces, la Tierra Dorada es la camada más alta de la jerarquía de dimensiones en el territorio de Beatrice. Otra información que apoya esta idea, es que la misma observa toda la metahabitación como una dimensión inferior. Con un análisis superficial, podríamos decir que esta dimensión tiene una escala de Aleph 3, pero esto no es tan simple. Existen camadas narrativas por encima del mundo mágico y de la metahabitación, pero que aún no están al nivel de la Tierra Dorada. El Genji del Metamundo y Butler pueden interactuar en una dimensión superior en relación con el plano en el que el propio Butler se manifestó para encontrar a Beatrice, luego de crear el tablero del sexto juego. Esto haría de este plano Aleph 3, y la Tierra Dorada Aleph 4, pero esto todavía no es correcto. La magia infinita de Beatrice es el poder mágico paternal capaz de conceder una evolución infinita a través del océano de fragmentos, es decir, tiene el control sobre el viaje y los esfuerzos de un individuo a través de las infinitas camadas de la jerarquía de las brujas. Según Lambda Delta, el compendio de Beatrice la permite descender rápidamente hacia las profundidades sin fondo de la jerarquía de las brujas, lo cual, como hemos visto, es el equivalente de una evolución infinita en el océano de fragmentos. Entonces, el nivel de la Tierra Dorada, siendo la cúspide de su sistema mágico, es al menos Aleph Omega, algo que veremos a detalle en la siguiente estructura. Puesto que existen los fragmentos representados como universos y dimensiones superiores de un territorio, y los fragmentos representados como territorios enteros, entonces tenemos dos tipos de océanos. El océano, o mar de fragmentos, es el plano de fondo que existe en la caja de gatos, que contiene los infinitos fragmentos de mundos y posibilidades como caleidoscopios. A esto lo llamaremos el mar local de fragmentos, para evitar confusiones. El mar local de fragmentos se describe como una especie de universo oscuro, una expansión y oscuridad ilimitada con incontables objetos brillantes, siendo comparado con las profundidades de un océano donde innumerables fragmentos flotan. Como ya hemos visto, en el mundo de Umineko existe el tablero de ajedrez, luego la metahabitación, después el mundo de las brujas, y así sucesivamente de forma jerárquica. Lo que esto implica, es que los fragmentos contenidos en la caja de gatos se distribuyen como camadas dentro del territorio de Beatrice, siendo algunos ejemplos el mundo mágico y la metahabitación, con la capa más alta de esta jerarquía siendo la Tierra Dorada. Esto significa que los fragmentos que llenan el mar local de fragmentos no son solo universos paralelos como en el mundo de los humanos, sino también camadas de dimensiones superiores, y puesto que existen infinitos de estos fragmentos, tenemos una jerarquía infinita en el territorio de Beatrice, culminando en una estructura Aleph Omega. Todo lo mostrado anteriormente es la composición de la caja de gatos de Beatrice, pero esta no es la única que existe en el dominio de las brujas. La caja de gatos de Berncastel es el tablero de juego creado por la misma, que es una bruja de nivel superior. En dos ocasiones, se nos dice que esta caja de gatos es más grande que la de Beatrice, cubriendo todo su territorio, lo que automáticamente la ubicaría como una camada por encima de todo lo anterior. Si bien ambas son infinitas, debemos entender que la caja de gatos de Beatrice cubre solamente dos días, el 4 y 5 de octubre de 1986.
La caja de Bernkastel, por otro lado, contenía posibilidades relacionadas a la existencia de Beatrice hace 19 años, lo que técnicamente la haría más grande que la caja de Beatrice, que solo contiene posibilidades de 2 días. Puesto que su duración es mucho mayor, esta caja también es un conglomerado de diferentes fragmentos unificados, creando una posibilidad dentro de una caja de gatos aún mayor. La superioridad de esta caja sobre la de Beatrice es tal, que un solo fragmento de ella abarca todos los juegos barra episodios anteriores de Umin Echo, que tienen lugar en el territorio de Beatrice. Además, la pieza principal de este tablero, Labion, al obtener la información de este fragmento, fue capaz de presenciar todo su contenido como si se tratara de una partida de ajedrez, algo equivalente a una trascendencia entre camadas superiores e inferiores, según la naturaleza de la serie. Esta caja de gatos cuenta con 3 localizaciones principales, empezando por la capilla. Un edificio construido en Rokenjima, y un escenario habitual dentro de la historia de Umin Echo. En el episodio 7, la capilla fue separada del fragmento humano y encerrada en un vórtice de tiempo comprimido dentro de la caja de gatos, de donde nadie puede salir a menos que jueguen según los deseos del maestro del juego. Teatro de las Brujas. Este lugar se representa como la propia capilla superpuesta a otra frecuencia, no necesariamente en una capa superior, sino unificadas como 2 realidades que existen en el mismo lugar, porque los escenarios de ambas cambian mientras Beatrice se confiesa. Océano de Fragmentos. Puesto que este mar pertenece a la caja de Bernkastel, es mucho mayor que el mar local de Beatrice. El mar local de Bernkastel también son las profundidades del océano, donde los fragmentos son esparcidos por todas las direcciones. Y lo que es más, se menciona que si Lyon se cayera de este océano, estaría hundiéndose infinitamente en sus profundidades. Con respecto a la escala de esta estructura, podemos seguir el mismo esquema utilizado con la caja de Beatrice. La caja de gatos de Bernkastel tiene su propio mar de fragmentos, y por ende, su propia jerarquía de camadas. Puesto que el mar de fragmentos de Bernkastel también aplica la regla de que los fragmentos son mundos paralelos como capas superiores, como vimos con el hecho de que Lyon ve estos planos como una partida de ajedrez y puede descender infinitamente en sus profundidades, entonces esta caja de gatos tiene su propio conjunto de infinitas camadas. Repitiendo el proceso anterior, el primer fragmento sería Aleph Omega Omega, el segundo Aleph Omega Omega Omega, y así sucesivamente, finalizando en una estructura Aleph Omega sobre infinito. Además de las cajas de gatos de Beatrice y Bernkastel, el dominio de las brujas también cuenta con una multitud de otras cajas de gatos. Si volvemos con la descripción de la caja de Bernkastel, notaremos en el fondo la existencia de una infinidad de otras cajas de gatos, algunas dibujadas con un tamaño mayor que la de Beatrice. Cada objeto en la forma de una caja es básicamente una caja de gatos diferente, y lo que es más, una de las portadas del manga nos muestra esto de manera explícita. Como sabemos, cada caja es un territorio en la jerarquía de las brujas, lo que significa que cada caja se trasciende entre sí, como en el caso de la caja de Bernkastel, que abarca y trasciende la de Beatrice. Para entenderlo a profundidad, debemos regresar a la magia del infinito de Beatrice, que es una evolución infinita en el océano de fragmentos. Esta evolución se representa como un número infinito de cajas de gato apiladas unas por encima de las otras, lo que demuestra que la escalera infinita de Umin Echo está formada por infinitas cajas de gato que se trascienden entre sí. Además, la misma Bernkastel nos muestra que un fragmento en el mundo de las brujas es el equivalente de una caja de gatos en el océano del olvido, es decir, en el océano de fragmentos, lo cual es otra de las múltiples pruebas de que fragmento, caja de gatos y territorio son lo mismo. Para resumirlo, todas las cajas de gato son territorios que tienen fragmentos en su mar local, los cuales se sitúan jerárquicamente unos por encima de los otros. A su vez, ya hemos visto cómo funcionan dichas jerarquías, ya que una caja más grande como la de Bernkastel contiene todo el contenido de una caja más pequeña como la de Beatrice en un solo fragmento, y repite todo el proceso evolutivo en el mar de fragmentos como su propia jerarquía individual, siendo la totalidad infinitas cajas apiladas. Esto significa que cada caja tiene su propia jerarquía, ya que poseen su propio mar local de fragmentos. Entonces, la primera caja sería Aleph Omega, la segunda Aleph Omega sobre infinito, la tercera Aleph Omega sobre infinito, la cuarta Aleph Omega sobre infinito sobre infinito sobre infinito, y así infinitamente hasta cubrir toda la jerarquía de las brujas. Este es el segundo tipo de océano de fragmentos, que se podría llamar la galería de todo el dominio de las brujas.
El verdadero océano de fragmentos, por así decirlo, es el plano de fondo donde existen todos los infinitos fragmentos del dominio de las brujas, el mundo de las brujas viajeras, las Voyagers. Todos estos fragmentos son cuentos barra territorios enteros, y aquellas capaces de navegar por estos pueden presenciar billones de mundos de fragmentos, siendo apenas una porción del mundo de las brujas. Las brujas viajeras pueden navegar por cualquier camada o territorio del dominio de las brujas, siendo un ejemplo un fragmento cuya camada es representada por el número que están viendo en pantalla. Como ya se dijo hasta el cansancio, la jerarquía de las brujas es un mundo de infinitos fragmentos representados como territorios y dimensiones superiores, por lo que la totalidad del océano son infinitas cajas apiladas con infinitas jerarquías y océanos locales en cada una. El tablero de Beatrice, que hace parte de esta escalera, no es más que un pequeño juego entre los infinitos en el océano de fragmentos. Para terminar, es interesante señalar que el fanclub de Lambda Delta se compone de una gran variedad de señores del territorio que gobiernan sus respectivos dominios, cuya influencia y tamaño puede existir en el medio del océano de fragmentos. Es decir, su trascendencia es tan elevada e incuantificable que pueden existir en el medio de infinitas camadas. Luego de innumerables territorios, fragmentos y mundos superiores, nos encontramos con la realidad más alta del dominio de las brujas, la ciudad de los libros, también conocida como la biblioteca, o la honorable ciudad de los libros cuidadosamente seleccionados por la gran bruja del teatro, drama y espectáculo. La ciudad de los libros contiene libros presentados como cuentos enteros que superan a todos los reinos inferiores mostrados hasta ahora. Todos los territorios y fragmentos del océano están contenidos como libros dentro de la ciudad de los libros. Cada uno de estos libros almacenan cuentos y territorios enteros, como el tablero de juego de Beatrice, que es un único libro. De todos los fragmentos y mundos, tenemos también los cuentos que no se convierten en libros. Los mejores cuentos tienen sus mejores protagonistas seleccionados por la gran Aurora, y se convierten en los gatos Overlord, que son la guardia personal de Featherine. Cada uno de estos gatos posee un poder de creación y destrucción universal en la escala de la ciudad de los libros. La ciudad de los libros es un reino sagrado bajo la supervisión de las brujas del Senado, que son las brujas de más alto rango que existen. La única forma de entrar en la ciudad de los libros es siendo una bruja del Senado, o teniendo una invitación temporal de una de ellas, aunque para ello se requiere atravesar el océano de fragmentos. Las brujas del Senado escriben los anales de la historia, que luego se registran como los cuentos en la ciudad de los libros, y están directamente asociadas con todo el mundo de las brujas, como conceptos fundamentales. Las profundidades del olvido son una oscuridad eterna donde no existen los conceptos de vida o muerte, siendo un plano al que se le puede llamar por diferentes nombres que veremos a continuación. Este reino, si se le puede llamar de esta manera, es básicamente el fondo del océano de fragmentos, la jerarquía infinita en su estado de inexistencia. En la guía del episodio 8, Ryukishi explica que en el vasto mar de la nada flotan los fragmentos de posibilidades y territorios, lo que significa que el océano de la nada es básicamente el vacío donde existen los fragmentos que ya hemos visto, y que están contenidos en la ciudad de los libros. También son las profundidades donde se encuentran las brujas viajeras, como Lambda Delta. Para entender a detalle este reino, es necesario entender que el mundo de las brujas es puramente hecho de imaginación, la fuente de los compendios mágicos que dan luz a los territorios y mundos de las brujas. La analogía de océano juega un papel importante aquí, ya que si pierdes la voluntad, la emoción o la forma de tu existencia, caerás en la jerarquía hacia las profundidades del océano, es decir, perderás el piso en el que te apoyas en tu viaje. Las brujas que no piensan, es decir, que no tienen imaginación, caen en su viaje y se convierten en algas marinas dispersas en el océano de fragmentos, y una vez caigan en el océano del vacío, es necesario que recuerden sus verdaderas formas para poder regresar. En particular, esto es algo que lentamente afecta a las brujas viajeras, que lentamente desaparecen y se dispersan como algas marinas en el océano del aburrimiento. Se convierten en restos de algas marinas, se dispersan en el mar de fragmentos, hundiéndose en el abismo del olvido.
eventualmente, caen tanto en las profundidades del olvido que simplemente se convierten en conceptos sin forma, y nadie recuerda de sus existencias o de lo que alguna vez fueron. El fondo del océano conocido como las profundidades del olvido es el plano utilizado por Feaferaine para enterrar la caja de gatos de Beatrice en la perspectiva del metamundo. El último dominio de Umineko es donde residen las grandes brujas, dioses y creadores. Desde su perspectiva, las historias de los seres del dominio de las brujas valen poco más que un simple libro. El primer paso hacia el mundo de los dioses y creadores es el mundo al que Feaferaine regresó tras alcanzar el estado de creadora, su estudio, donde se manifiesta como una bruja. Su librería es una realidad superior donde todos los fragmentos del dominio de las brujas aparecen en forma de libros, y a través de ella, es posible presenciar toda la jerarquía de esfuerzos de un ser, como se muestra con los esfuerzos de la Beatrice joven en su viaje para descubrir su existencia. A diferencia de la ciudad de los libros, que contiene fragmentos como libros por las brujas que viajan en el océano, el estudio de Feaferaine existe fuera del mundo de las brujas, pudiendo traer a seres del dominio de las brujas para su librería. La trascendencia entre esta realidad y el dominio de las brujas es tan insanamente elevada, que de la misma manera que las brujas ven a los humanos como piezas, Feaferaine las ve a ellas de esa misma manera, tratándolas como piezas desde un mundo aún más alto. Es decir, la diferencia entre Feaferaine y las brujas viajeras, es equivalente a la diferencia entre estas mismas brujas y los humanos. Si la fuerza de una bruja puede ser definida por la altura del mundo que alcanzó en su viaje, entonces Feaferaine tocó las alturas más altas y prohibidas del reino de los dioses, sobreviviendo al regresar de allí. Básicamente, su poder la permite ver todo el mundo como una historia que puede reescribir a su voluntad. Para ella todo el dominio de las brujas es un pedazo de papel que puede borrar cuando desee, tratando todos los tableros y reglas como irrelevantes y siendo la maestra del juego más poderosa que existe. Para finalizar, según Pise, Feaferaine sustenta todo el dominio de las brujas, siendo que todas sus entidades son una participación menor de lo que ella representa. Más allá del estudio, se encuentra la naturaleza de los dioses y de las brujas que alcanzaron el estado de creadores, seres omnipotentes y omniscientes, ilimitados y sin restricciones. Es importante aclarar que la Feaferaine que vemos en su estudio aún tiene restricciones, como una apariencia física y el dispositivo en su cabeza que almacena sus memorias. Esto es porque es simplemente un avatar de su verdadera forma, aunque esto lo veremos después. Pero antes de esto, se requiere aclarar un malentendido común acerca de los creadores y de su posición. Algunos de ustedes tal vez tengan la concepción de que, el creador, es una entidad única y suprema, que él es un dios singular, básicamente una entidad panteísta. El problema con esto es que hay una gran confusión acerca de la traducción de creador, si es en singular o en plural, pero aquí traigo la respuesta a esta pregunta. Para empezar, el idioma japonés carece de plurales en el sentido normal del inglés. Las palabras en plural suelen ser precedidas de un número y un contador, o simplemente se entienden por el contexto. En japonés, la definición y la pluralidad de un sustantivo están implícitas, lo que significa que no se puede saber sin contexto si un sustantivo es singular o plural, o si es definido o indefinido, porque un solo sustantivo japonés puede traducirse de cinco formas distintas. Por lo tanto, cualquier traducción que intente situar al creador como una entidad singular es errónea, porque otras descripciones de la serie presentan a los creadores, en plural, como seres de orden superior que han alcanzado la posición de un creador. La propia explicación de Beatrice para María presenta al ser barra espíritu subiendo los escalones de la jerarquía hasta alcanzar la posición de creador, por ejemplo. La misma Beatrice también le explica a María que el creador es un cargo que ocupa una bruja muy poderosa. Las mismas brujas viajeras, en cierta medida, son comparadas con creadores en un sentido de pluralidad.
Por último, tenemos la descripción de Lambda Delta acerca de las brujas creadoras, aludiendo a que han alcanzado la posición de creadora y que por ello lo siguen siendo aunque nadie crea en ellas, como ocurre con los demás cargos de bruja. Sabiendo que el creador es un cargo, no una entidad, nos encontramos con la descripción de Feaferaine luego de alcanzar esa posición, trascendiendo el dominio de las brujas y alcanzando el nivel de creadora. Por supuesto, ella es lo más cercano a un creador que vemos en la franquicia, es la única entidad cuya existencia tiene esta clasificación, por esto se le adjudica este cargo, aun cuando apenas su verdadera forma sería una creadora en el sentido más literal, donde no tiene ninguna restricción. El creador es un cargo dado para las entidades que superaron a las brujas, siendo María destinada a ser la mayor creadora del mundo. Algo que no significa que sea más poderosa que los demás creadores, y su contexto será explicado en breve. Pero con esto, finalizamos la explicación de esta cosmología, y a continuación, les dejaré un mapa para simplificar de manera visual todo lo que hemos visto. Umineko es uno de los viajes más grandes en todos los sentidos posibles, pero principalmente porque este es un viaje metaficcional. En esta sección veremos las concepciones y elementos de metaficción presentes en la historia, y cómo su cosmovisión se relaciona con el estudio de su cosmología. Antes de iniciar, es importante señalar que la base para este viaje son dos mundos, el metamundo y el mundo real, que son dos perspectivas diferentes de los mismos eventos que transcurren en la novela. Ambos mundos se relacionan en el contexto meta que veremos a continuación, y que este suma importancia para entender la naturaleza de la serie. Entonces, empecemos. Umineko se divide en diferentes episodios, que tienen como premisa los eventos de Rokenjima del 4 y 5 de octubre de 1986. En los episodios 1 hasta el 4, tenemos la presentación de la historia y los enfrentamientos entre Butler y Beatrice. Ambos juegan en el metamundo para definir si los asesinatos de la isla son producto de magia o si son posibles a través de trucos humanos. El incidente de Rokenjima ya ocurrió en el mundo real, por lo que no se puede hacer nada para evitarlo. Beatrice, a través de su tablero de juego, cubre la verdad con diferentes escenarios que aparentemente solo son posibles a través de magia y elementos sobrenaturales, a esto lo llamamos fantasía. Si bien las discusiones parecen ser fantasía contra el misterio, Bernkastel nos explica que la posición de Butler es fantasía contra antifantasía. La ilusión de la bruja es la posición opuesta al misterio, lo que significa que para matarla, es necesario interpretar los juegos como un misterio. Beatrice no existe en el mundo real, es simplemente una ilusión creada por el lado de la fantasía en el metamundo.
Puesto que no existe en el mundo real, la magia y los elementos sobrenaturales tampoco existen, son producto de ilusiones en el metamundo y en el tablero de juego. La descubierta de que todas las descripciones mágicas no existen es el primer paso para navegar por el misterio e intentar solucionarlo, es decir, la obra quiere que no dejes de pensar y buscar respuestas. Es por esto que Willard, durante el episodio 7, muestra al lector las soluciones del misterio para que puedas averiguarlas. La ilusión de la bruja es una interpretación que procede del metamundo, pero esta misma hace parte de algo aún mayor. El concepto más importante para entender la epistemología que constituye el mundo de Umineko, son las falsificaciones y botellas de mensaje. Falsificaciones son teorías de lo que ocurrió en los eventos del incidente de Rokinjima, cada una basada en una nueva botella de mensaje supuestamente escrita por Ushiromiya Maria, que relata lo que ocurrió en la isla y cómo las personas murieron. Luego del incidente, una botella fue encontrada vagando por el océano, y dentro de esta un mensaje describiendo una masacre realizada en la isla por una bruja. Este mensaje fue supuestamente escrito por María, y desde entonces nuevas botellas fueron encontradas, lo que a su vez generó falsificaciones y teorías sobre el incidente. Luego, una investigación concluyó que su escrita no pertenecía a María, sino a otra persona que escribió en su lugar. Esta persona es la misma Beatrice, o para ser más exacto, su persona en el mundo real. A través de estos mensajes, Beatrice rechazó todas las posibilidades de que el incidente no fue cometido por una bruja. Puesto que nadie puede verificar lo que ocurrió en la isla, no pueden rechazar la interpretación mágica de que los asesinatos fueron realizados por una entidad sobrenatural. En el mundo real, Beatrice escribió una cantidad desconocida de mensajes en botellas, y dos de estas fueron encontradas más tarde, siendo los episodios 1 y 2, mientras que las demás botellas nunca fueron encontradas. En el metamundo, Beatrice escribió infinitas de estas historias, incluyendo los episodios 1 y 2, y cada una es un escenario para su tablero de juego. Todos los episodios posteriores de Umineko son falsificaciones escritas en el mundo real, extensiones de las dos botellas de Beatrice que fueron encontradas. Y en particular, cuando Ange estaba leyendo la falsificación del sexto episodio, se dio cuenta de que su versión en el metamundo es una historia dentro de esa historia, pues como dije, son dos perspectivas de los mismos eventos. Las falsificaciones escritas por las otras personas, que afirmaron haber encontrado otras botellas de mensaje, son fragmentos del futuro manifestados como nuevas botellas, que en la perspectiva del metamundo son las cabras teóricas, criaturas formadas a partir de infinitas desilusiones y distorsiones de la verdad en el mundo real. Es aquí donde viene el libro de la única verdad escrito por la única superviviente del incidente, Ushiromiya Eva. Este libro contiene la verdad de lo que ocurrió en la isla, siendo un relato de la única persona que pudo escapar con vida. Una vez que la exposición de su contenido se vuelva público, todas las incontables botellas de mensaje y fragmentos del océano de la internet van a desaparecer. En otras palabras, los fragmentos y cuentos en el metamundo, que existen en el océano de fragmentos, son una analogía para los mensajes y teorías en el océano de la internet en el mundo real. Y este detalle será importante para entender el siguiente punto. Sabiendo que todos los eventos del metamundo son escrituras en el mundo real, nos encontramos con los simbolismos puestos por Ryukishi en su concepto de brujas. Los creadores, que tienen la capacidad de crear algo a partir de la nada, son los autores del mundo, capaces de dar luz a nuevas historias desde cero. Feaferaine y su manifestación humana, Achijo-Ikuko, es quien hace parte de esta categoría. Las brujas viajeras son los lectores de estas historias, que leen estos cuentos y lo interpretan a su manera, pudiendo añadir cualquier engaño o interpretación que deseen. El océano de fragmentos, que en el mundo real es el océano de la internet, posee una infinidad de estos cuentos y libros, incluyendo otras obras de ficción como Fantasma en el Caparazón e Hijos del Paraíso.
Esto explica por qué la ciudad de los libros contiene mundos como diferentes historias y fragmentos, como todas las otras botellas de mensaje de Beatrice que no fueron encontradas. Y por último, los señores del territorio son los personajes principales de estos libros, personajes ficticios creados por los escritores y leídos por las brujas viajeras. El concepto de humanos y brujas en el metamundo es una alusión a que todos los seres vivos son los protagonistas de sus propias historias, y se dan cuenta de que son simplemente personajes que están siendo escritos por otra persona. Ahora, si todos los personajes y estructuras son historias en el mundo real, esto significa que toda la cosmología anteriormente expuesta no existe. La respuesta es un no. Sí, hay una alusión metaficcional entre los dos mundos, pero ambos son igualmente importantes y sirven como transiciones, por esto vemos a Ikuko en el mundo real siendo capaz de utilizar una habilidad sobrenatural como la verdad roja, o siendo descrita como una bruja que no envejece, lo que es algo sobrenatural. Incluso en Igambana, en el crossover entre las obras de la séptima expansión, se utiliza la verdad roja para confirmar la existencia de seres sobrenaturales, como dimensiones más allá del mundo humano donde habitan seres espirituales. Y esto que la misma obra cita directamente Umineko y su concepto de brujas. Por lo que, si bien el metamundo existe como una historia en el mundo real, sus aspectos sobrenaturales tienen influencia en el mundo, de la misma manera que las brujas tienen influencia sobre el destino de los humanos, como se ve en Higurashi, que claramente tiene elementos sobrenaturales y no utiliza metaficción. Umineko es básicamente una historia donde su autor expande la noción de historias de detective y hace críticas a sus lectores, sirviendo como una analogía para escritores y lectores de historias. Y para que esto quede lo más claro, nos falta hablar sobre el último punto. Hachijo Ikuko, conocida por sus seudónimos Hachijo Toyae y Toikukuro, es una falsificadora de mensajes de misterio, que escribe diferentes falsificaciones sobre el incidente de Rokenjima. Ella alcanzó la verdad de Beatrice, pudiendo expandir su caja de gatos, añadiendo infinitos mundos paralelos a partir de las dos botellas encontradas. Si alguien alcanza la verdad de Beatrice, puede crear un nuevo cuento sobre el misterio, que en el contexto es un nuevo episodio. Esto implica en la creación de nuevas brujas sin fin, que expandirán la caja de gatos con infinitas teorías. Sin embargo, como se descubre más adelante, Ikuko no escribe estas historias por sí sola. En el día 6 de octubre de 1986, Butler logra escapar de la isla con Beatrice, quien termina arrojándose al mar, y ambos se hunden en un doble suicidio. En la perspectiva del metamundo, ambos ascienden al purgatorio luego de morir, donde Butler pierde sus memorias. Beatrice, para hacerle recordar, empieza su juego utilizando una de sus botellas de mensaje, siendo la botella del episodio 1. A partir de aquí, empieza el viaje de ambos en el metamundo. En la perspectiva del mundo real, Butler sobrevive y es encontrado por Ikuko en una vía pública, quien lo rescata trayéndolo a su casa. Incapaz de recordar su nombre, Ikuko le otorga su seudónimo, Hachijo Toya, y ambos empiezan a escribir sus historias juntos. Eventualmente, descubren acerca del incidente de Rokenjima, lo que crea un desorden en la mente de Toya, ya que logra recordar sus memorias como Ushiromiya Butler. Ikuko puso a Butler para escribir con ella, dándole ideas y escribiendo sobre lo sucedido en Rokenjima con un detalle impecable de su propia familia. La primera falsificación que escribieron fue el episodio 3, donde por la memoria aún superficial de Butler, este pensó que Eva era la culpable, siendo la teoría más aceptada por las demás personas sobre lo sucedido. Ange se vio drásticamente afectada por todos los cuentos publicados, por esto la última falsificación, el episodio 8, es una historia para enterrar la caja de gatos. Ya debería estar claro, pero el dispositivo de memorias de Feaferaine es la perspectiva mágica de la pérdida de memorias de Butler, que lentamente recupera sus memorias durante su viaje con Beatrice en el metamundo. Para entender qué tipo de existencia es Feaferaine, necesitamos analizar el guía del episodio 8, que contiene preguntas para Ryukishi, más específicamente las páginas 90 y 91. Puesto que son muchas cosas, me limitaré a transcribir lo más importante. Para empezar, las primeras tres preguntas nos dice que Feaferaine es una representación del mismo Ryukishi en la obra. Ella es lo más cercano a un dios en el mundo, la autora del mundo, el personaje más poderoso. Ella fue quien escribió todo lo que ocurrió en el episodio 8, incluyendo su entre comillas pelea contra Lambda Delta, algo que, el mismo Ryukishi afirma haber sido él mismo escribiendo que derrotó a Lambda.
De la misma manera, podemos decir que su dispositivo de memorias es también simplemente algo que ella escribió para su personaje en la historia. Zephyrhyne es el mismo Ryuki si luego de convertirse en un escritor, siendo la persona que se dibuja a sí misma en sus historias, cosa que llamamos avatares. Las otras dos preguntas también son interesantes y hablan a respecto de la analogía que ya expliqué. Berncastel y Lambda Delta existen en una jerarquía que les permite cambiar la historia dando órdenes al guionista, esto por supuesto aludiendo a sus posiciones de lectores. De la misma manera que los humanos son personajes escritos por las brujas, esas mismas brujas son creaciones de otros escritores, y el hecho de que sean conscientes de ello es lo que las diferencian de los humanos, como mostrado antes. Cuando se acaban sus ideas, las brujas se aburren y eventualmente mueren. María fue llamada la bruja de los orígenes, es decir, la mayor creadora del mundo, porque sería capaz de escribir sus ideas sin aburrirse nunca. Esto es lo que afecta a Zephyrhyne, su enfermedad es el mismo aburrimiento de no saber qué escribir, pues bajo su perspectiva trascendental, ya escribió todo lo que se ha de escribir en el mundo. María no es más poderosa que Zephyrhyne o los demás creadores, pero tiene la capacidad de expandir sus ideas sin aburrimiento, que es lo que mató a Zephyrhyne según Ryukishi. En una página escrita por Ryukishi, este describe al autor de la historia como un dios omnipotente. Zephyrhyne, a su vez, es descrita como omnipotente, resaltando su posición por encima de todo y todos. Para Zephyrhyne y Achijotoya, que son el mismo ser, la diferencia entre el mundo humano y los dominios superiores es algo trivial, siendo que ambas son papeles igualmente triviales y temporales desempeñados por una entidad actriz indescriptible, que existe independientemente de ambas identidades. Lo que es realmente Zephyrhyne detrás del escenario es lo que ella define como creadora, mientras que su papel como bruja es una entidad que alcanzó el dominio de los dioses y luego regresó. Zephyrhyne sería una bruja creadora en el sentido de que ya no tiene casi ninguna restricción, únicamente su identidad, es decir, su rol en el mundo. Zephyrhyne Augustus Aurora, es la bruja que escribe el guión de todos los episodios de Umineko, los cuales son de la autoría de Ikuko, que es ella misma fuera de las historias, en el mundo real. Es una representación del escritor de su misma obra, Ryukishi 07, tanto en la perspectiva mágica como en la perspectiva metaficcional. Su verdadera naturaleza no tiene restricciones, y existe más allá de todo, siendo omnipotente, y la entidad más poderosa de toda la ficción. Para concluir este vídeo, les dejaré un mapa visual para entender las diferentes manifestaciones de Zephyrhyne Augustus Aurora, la autora del mundo.